y a ponerlo bajo la protección del Espíritu Santo para que la siga acompañando y la fortalezca y la dirija siempre por el camino del bien en esta vida, en esta segunda etapa que es la adolescencia. Vamos a iniciar todos con nuestra mano derecha en alto, manita derecha, arriba a todos, pulmones llenos de aire, al mismo tiempo todos fuertes decimos, en el nombre del Padre, a ver, todo el mundo fuerte, al mismo tiempo, todos fuertes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios por todas las faltas cometidas para que esa ceremonia sea digna y agradable a sus ojos. Vamos a reconocer las faltas, los pecados, pero también la falta de agradecimiento que hemos manifestado en nuestra vida por las maravillas que nos ha dado. Vamos a inclinar nuestra cabeza con humildad. Vamos a hacer un recuento mental de esos pecados, de esas faltas. Y las que no nos acordemos, las ponemos en sus manos también y vamos a decir todos juntos fuerte. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos al Señor su misericordia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.